Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Hola, comadres, buenos días. It is currently 12 o'clock, so buenas tardes, perdón. Voy a acompañar a mi mamá al swap meet, o como le dicen a pulga, no sé. Comment below what you say. Yo le digo swap meet. Voy a acompañarla. No tengo nada que hacer allá, pero tampoco tengo nada que hacer aquí, so voy a acompañar a mi mamá a ver en qué encontramos. And we're just gonna have a good time because I love going to the swami porque siempre encuentro unas cosas chidas or juzgueo allá. Just like comb my eyebrows porque they're kind of like curly. But let me show you guys my outfit that I'm wearing. Okay, this is my outfit, comadres. This pink cap that I got at Ross. And then este I got it in Shein. Esta camisa, las. Okay, esta camisa la compré en Shein, and then my jeans are from a boutique called Abellish Boutique. Miss Nike. And I'm ready to go to a swap meet. Amaya, ¿estás lista? Ay, no, le voy a hablar a este señor para que venga a limpiarme mi carro. He does like detailing. Y mis asientos necesitan que lo laven porque están bien sucios. Es mierda. I'm gonna call. Es el que el vecino contrata siempre. ¿Oh, sí? Yeah. Y nomás cuesta como $25. Ah, yo también me lo hago. $25. Pero no sé cuánto va a costar for the, like, the deep cleaning. Deep cleaning. 13. Lo voy a hablar ahorita porque si no, se me va a olvidar. Vicky, you're going? Y ese milagro. ¿Qué vas a comprar? Voy a chucherear. Más voy a ir a andar escudriñando a ver qué me encuentro. No tiene nada que comprar, nomás ahí, nomás por, nomás, a gastar el dinero. No, a veces hay cosas buenas en el swami. Buscas entre todo el piladero y buscas algo, encuentras algo bueno. A ver qué encuentro. Ok, va, wow, bueno. Va a decir, papá, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué siempre que veo a Victor no me invitan? Victor only goes when I go, porque no le gusta estar solo con mis papás, porque se aburre, dice. Mira tu madre. ¿Me sigue bored? Y eso que le hago miles de preguntas y se aburre, yo creo que por eso. ¿Soy la buena con Victor? Te voy a traer otro hermanito. ¿Eh, Victor? ¿Te gustaría tener un hermanito? I'm gonna give you a niece or a nephew. Pero no se lo puedes ya tener ya crecidito. Y así como de su edad para que se entretenga. Oh, sí. Ya llegamos. Está full, ¿verdad? Top. Foolation. Comadres, the weirdest thing literally just happened. Right there, we just parked right here. Y luego vi que alguien estaba escuchando la canción de Rogelio y me asomé, pero eran puros hombres. So I was like embarrassed, pero estaban escuchando la canción de Rogelio. I was like, what? I wanted to say something. No, no, creo que me conocieron. Vamos de, oh my god. Comadres, otra vez pasaron y vieron que me fijaron, que me estaba fijando y la subieron todo el volumen a la canción. They were like, that shit slaps. And I was like, okay, ya entramos, comadres. And I can't get over how amazing that feeling was. Like, as soon as I got off the car, I heard the song. Y, pero me fijé y me dio miedo porque no había nadie como, I don't know, anything. They were my comadres. And por si hicieron mis comadres, las quería saludar, pero no eran, it was like, eran hombres, pero ya entramos al swami. We're waiting for my mom, she's over there. Está comprando no sé qué. Quédame con Víctor. Víctor says that, what do you guys rate his outfit? From 1 to 10. Vamos a que Rogelio unos calcetines, no sé cuáles le gustan, creo que son estos los que le gustan. Por esto, no sé, en some undershirts, unas camisas, esas que están ahí le gustan. I'm gonna get one of those for my cars, but a pink one. They look so cute, they're $10. This is the one I'm gonna get, so cute. Thank you. Pues ya mero nos vamos porque no encontramos nada. ¿Qué falta? Pues nada bueno.
Es que no hay tantos puestos ahora, como que se ve que hay muchos, pero no hay. Like, there's a lot of empty spots. Pero está muy calorón. Victor, why haven't you bought anything? There's nothing to buy. Huh? It's so hot. Just make your butt look nice. I need a new deodorant. ¿Qué pasamos allá? Oh my gosh, I'm at estos. These lo venden en Jalisco. Have you tried it? No. ¿A cuánto cuestan? That's what it's called. No, es soda. Sí. 15. ¿Me da tres? ¿No las probaste la otra vez cuando fuiste a México? La Berta me los enseñó, están bien ricos. Okay, ¿es todo, muchachos? Sí. Okay. ¿Y tiene desodorante? ¿Desodorante? Solamente en Sprite. Okay. Acabamos de salir del Suami, como es, it was so hot, pero venimos a cargar unos cocos. Oye, ¿qué es eso? Ceniza ese. No, yo no te creo. Ay. No sé si viene la cara de mi mamá, pero... Ay, mamá, me está diciendo la cara. Pero she did the hand sanitizer prank on me, donde huele a caca el hand sanitizer. Este no huele. Mamá, let me see. Este lo tiene chueco. Victor, you want sanitizer? Ahora cada vez que me dice, ¿quieres hand sanitizer? I'm like, no, gracias. Ponte tú primero. Sí, por favor. No, tajín no. ¿El gallo? El bueno. Sí. Que pique. Gracias. ¿Algo así? La agua de coco. La agua de coco es buena para cuando traen diarrea. Esto te hidrata. Ahorita no traemos diarrea, pero... ¿Está bueno? Te puso tajín. Gracias. A muchas gracias. ¿Coco? No, a mí me gusta esto. Llegamos a la casa, comadres, and I'm actually uploading a video para que ya esté puesto mañana, and so I'm just waiting 7 more minutes. Ahorita lo que voy a hacer, comadres, es que voy a ir a comprar comida porque Rogelio está trabajando ahora. Ahora es domingo, pero le tocó trabajar a Rogelio, so I'm gonna go take him some lunch y voy a ir a comer con él on his break. Voy a ir a agarrar mariscos, so we're gonna get mariscos y vamos a ir a comer juntos. So that's what I have to do right now, porque I'm actually running late, so I have to go right now. Let's go pick the food up. Ahí voy a dejar que se suba el video solo. I have to see if I have cash, porque ahí donde voy a ir, they only accept some cash. Yeah, I do. Donde voy a ir nomás aceptan cash, pero sí tengo, so yeah, no voy a ir. I'm excited to see Rogelio. Ayer trabajó, so no lo vi hasta en la noche. Okay, ya recogí la comida, ahí están las bolsas de la comida, son mariscos. Y ahora voy a manejar, está como a 25 minutos. Aquí están los mariscos, comadres. Yo agarré ceviche. Rogelio agarró un molcajete. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te has cansado? Eso nunca. Mira lo que vamos a comer. La Paola ya aprovechó este viaje para venir a traer los mariscos para grabar. No me la pasa ni no, no duerme por estar despierta. Oh my god, so good. Es que vine, estoy haciendo un vlog, vine a llevarle lonche. Vengo a llevarle comida a mi esposo al trabajo. Estas micheladas se toman con dos manos, mira. Sí, sí, porque so con una cebolla. ¿Tan ricos? Y esto sabía medio rara. Sí, el mío. Es que Jorge y Rogelio son compañeros. Sí, todos somos compañeros de trabajo. Yo soy el chalón de él.
¿Quién es el chalán? Yo. Es el patrón. Yo del chalán, tengo que traerme el ¿quién anda más sucio? Traerme el taladro. ¿Quién anda más sucio? Sí, Amar, tú andas más sucio. Ah, porque pues él no, no me dice la cara. No, pero es que traes esa camisa desde la semana pasada. Ya, no me descubre. Oh, no, Adriela es la jefa. Ándale. Sí. Todos trabajamos para la jefa. And look at this lobster. Wow. ¿Dónde quiero? No, ¿desde cuándo me está diciendo? Llévaselo, llévaselo. Uh-huh. No, 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 le digo. Tú eres la... No se puede, y le digo, tú eres la del negocio, tú tienes que ir a llevárselo personal. No, está bien bonito lo de... Para empezar, desde que ya tu cara trae... ¿Y pones tu label abajo? Uh-huh. Oh, ok. Wow. Mira. Es que, ¿sabes qué? Les traje una cajita. Les trajo algo, mira. Están hermosas. Una para ti y una para Darry. La presentación está muy fresona, pues está bien presentable, la cajita, la fundita de los lentes. Muy chido. Cuando sea grande quiero tener un negocio con tú. ¿Cuál escogiste tú? Ándale. No, las dos son mías. No. ¿Sí, por eso va? Sí. Wow. Ponte esto porque eso es solo mío, dice Diana. Él no sabe, pero. ¿Qué hubo? Bueno, pues algo bien. ¿Qué hubo? Ay, dame. Todo está bien bonito. Gracias, gracias. ¿Tiene más? You better have a filter on there. No, this is YouTube, there's no filter. Ay, wey. Yo nada más vine a traerle lonche y aquí andamos 3 hours later. Not sponsoring. Y ellos ya salieron de trabajar. And we've been just outside aquí. Chilling. Yeah. Hanging out. Con cash. Y los agudos. ¿Por qué? Ah, gracias. No es ese video, ¿no? Pero por este seguro. Buenos días, comadres. It's the next day. Y es lunes. It's currently 7:50. Ahorita vamos a ir a Jenny's. Con mi amorcito, we're gonna go get something to eat antes que se vaya al trabajar. Vamos a ir a desayunar. ¿Ya está listo? Sí, bueno. It's so early right now, comadres. If you ever wonder what I smell like, this is what I smell like. It smells so bomb. Comadres, the first time my Uggs come out and there's no going back. The first time I'm wearing my Uggs since last year, or since winter. I love my Uggs. They're just so easy to wear, and siempre me ven puestas con estos zapatos. Morning. Good morning. Good morning, man. Man. Wife. ¡Ah, me siento! ¡Hijo de su puta madre! ¿Por qué estás haciendo ese nuevo pantalón? No está nuevo, ya está blanco, hijo de su chingada madre. ¿Me lo pongo o no me lo pongo? Sí, me lo pongo. ¡Ay, amor! No lo ocupo, pero... No, según no me veo así, andando sin cinto. Me siento como que se me van a caer los pantalones. ¿Cómo se van a caer, pues? Where is my phone? Okay. Como nunca me contestó el señor del car wash. Y le hablé otra vez después, like, 2 times, y también me contesta. But I really need a car wash. Ahorita vamos a ir a Jenny, so I'm so excited. Me dijo, si quieres que te vaya a desayunar en la mañana, levántate temprano, porque yo voy a ir a trabajar. I was like, okay, then I'll get up. So aquí ando, bien tempranito. Ya voy a Jenny's. ¿Qué? Es que no me voy a andar sin cinto, pues. Ay, mi amor. ¿Qué? Pero si te queda el pantalón, amor. Pues sí, pero tú sabes que no me gusta andar sin cinto. Me siento que me hace falta algo en mí. No, está. No tiene donde se mira.
¿Para ¿Cómo? Fotos? ¿Cómo? ¿Cómo que buscan? No, es que ¿cómo? No, como ahorita no hay hasta... No sé qué... ¿Quieres un billete? Sí. Por favor. ¿Y luego un café? Sí. ¿Dos cafés? ¿Con papas? ¿Quieres el billete? Sí, por favor. No hay nadie, ¿verdad? ¿Está en vacío? ¿Aquí? ¿O qué dices? Uh-huh. Ay, ay, ay. Te voy a grabar. Vamos a cerrar la... El Dennis. No hay nadie, muy bien. Para el otro mes ya van a abrir todo, me voy a hacer. ¿Quién dijo? Pues el día le acaba de decir que para la otra semana. Pero me dije que cae. ¿Quién dijo? ¿Con quién? ¿Con mi princesa? Mandamos a cerrar el Dennis para nosotros. A solo. Dice Rogelio que él mandó a hacer el Dennis nomás para él y yo. Claro. Porque está bien solo. We just made our little cafecito. ¿Qué le he dicho al amigo allá no sean mentirosos? ¿Hm? ¿Qué le he dicho al amigo que está allá no sean mentirosos? ¿Por qué te tembló la mano así? No crudo. ¿Crudo? ¿Está chido este, no? La chile porque se lo puedes apagar y prender. Uh-huh. Y el otro que tenías tú, Drake, sí tenía las patas de la verga. Ya ese ya estaba pasado de moda, amor. Ay, no. Está hablando de mi tripod, que este está bien fácil para nomás sentar y el otro no. Oh, ¿desde cuándo no hemos salido a comer así tú y yo? Este rato. ¿Cuál es el último restaurante? No sé. We haven't been to a restaurant, just me and him, in a long time. Ah. ¿Qué? Oh, no, no más que eso. Sí. No, neta. He's like, súbete la camisa. Chío, ¿qué te va a ver tan solo? Ahora, BLT. En Rogelio, omelette. Acabamos de terminar de comer y ya se va a ir a trabajar. Estaba bien solo, bien rápido que... No, mandé cerrar, mi amor, para ti, para mí. Que lo cerró para él y yo. Pero estaba bien solito, bien rápido, ¿verdad? Pues claro, le dije que no quería nadie más ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene telaraña porque... Tiene telarañas porque fue que cuando se quedó el carro con el vidrio abierto. Pero te la mandé ponerme, amor, porque ya va a ser Halloween. Nuestras decoraciones de Halloween. Wow. Ya se va a trabajar. Mira cómo es mi outfit de ahora, de la mañana, pues. Es lo que me puse para ir a tenis. Lo que me está haciendo un calorón, pero aquí yo ando. Y ahorita, comadres... Pues Rogelio está en el trabajo y yo aquí estoy en mi casita ya. And I just finished posting a YouTube video. Y now, y ahorita tengo muchos paquetes de aquí, Reloj. I have all these PR packages and tengo más. No, these are my shoes. I don't know why they're here, but I have to take them downstairs. I have PR packages. Y los quiero abrir con ustedes. So let's start. Okay, ya voy a empezar a abrir los paquetes. I'm so excited. I love showing you guys que me mandaron. Lo que voy a hacer es I'm going to put the name of the person's little business aquí para que vayan ustedes si les gustan algo to go and follow them or shop their store. Son unas pestañas and this is from Julie Cosmetics. Me mandó estas tres pestañas. Let's see them. Dice un estadio Luna.
These are super cute. These are like natural. And then this one's a little bit more dramatic. And this is in the style Buttercup. The last style she sent me was these. And these are in the style Flirty. Este, I'm very excited to open it. Look, let me read it to you guys. Thank you, Comadre Lulu. I hope you love your kit as much as I do. And hopefully you won't need to use it. Remember, these are not weapons, but self-defense tools. Please use them carefully. Stay safe and healthy. Love always, Marlene. Son little keychains, pero they're for self-defense. Y esto me encanta porque I'm always paranoid. Please go check her out porque siento que cada mujer necesita este kit. Oh my God, so un llavero todo entero. Lo primero, ¿qué es esto? I'm scared to even touch this because I don't know if this is going to spray something. This is, este cosita es, you pull it, comadre, and it makes a really loud sound just in case que alguien te esté como atacando or trying to like force you in a car. This, you pull it y otra gente se va a mirar porque it's a really loud sound. Should we pull it? I'm scared. This was really loud, comadres, so I really recommend it, but do not play with it because I think I ruptured my hearing aid. But it comes with a little lip gloss. And también viene con this little band. Some hand sanitizer. And then esto. It looks super pointy and super dangerous, pero esto es para que quebres la ventana. So if you're ever in an accident and no puedes abrir las puertas, you're able to open, like break the window of the car con este palo. And then the last thing que viene con este kit is a pepper spray. Oh, me mandó pestañas. Son tres pares de pestañas and then dulces mexicanos con esta bolsita mexicana. And then, ¿qué es esto? So, es una paletita como es, pero it's actually like a lipstick or lip gloss. Mm. Let me try it on. Mm, huele bien rico. Me mandó estas pestañas. So, they're Lashes by Jenny. These are super dramatic. También estas que se llaman Tóxica. And then lastly, these really natural ones. Look at the packaging, it's really cute. Next is Bella's Western Jewelry. Ella, this is her Instagram right here. Me mandó these puffy earrings. This one goes perfect with my outfit right now. This is really cute. These white ones, these brown ones. Y también estos aretes rositas están bien bonitas. She said that these are handmade pom-poms. Muchísimas gracias, Bella's Western, for making these for me. They're so beautiful. Should I wear these right now? I'm gonna try them on. Me puse los aretes de Bella's Western. Ahorita estoy abriendo otro paquete. This one is from Your Touch Accessories. Mira. Ahí está. Esta, I've already mentioned her boutique before porque ella siempre me manda como luxury inspired like earrings. So she's the one I got the Chanel like little earrings from and then the Gucci ones. And now she sent me a little letter and she was like, hola comadre Lulu, I am so thankful that you shared my small business and I'm so glad that you love my accessories, especially the Chanel one. So I decided to send you more designer inspired earrings. Me mandó these one. These are the Louis Vuitton ones. And the little, look how cute they are. They have like a little Louis Vuitton. First of all, can we talk about the camera? How good it focuses and then unfocuses. Look, so it's unfocused right now. It's like focused on my face. But as soon as I put something closer to the camera, it focuses on this. And that is amazing to look. Damn, look at that focus. Okay. These are the earrings. These are the Louis Vuitton ones. Y también estos. These are from Saint Laurent. Están hermosos. Are these Chanel hoop earrings. And the last thing is this like Christmassy headband. Y está bien hermoso. Wow, I love this headband.
This package is from Alea's Closet. This is her Instagram right there. That's her little logo. Y me mandó. This is actually, wow, this is so beautiful. This necklace. It's a silver butterfly necklace. This is so pretty. She sent me a cheetah scrunchie. And lastly, she sent me this one piece, like shorts. What is the last PR package I'm going to show you for today? Is this one super exciting? Porque se acuerdan el otro video donde Rogelio perdió su máscara? ¿Qué creen? La muchacha que me los mandó, she reached out to me y me dijo, oye, yo soy la que te mandó la máscara. Es que se me olvidó quién me la mandó. Me lo mandó hace un rato, so I don't remember who sent it to me, but she messaged me and she's like, yo te lo mandé, te voy a mandar más. And I was like, oh my gosh, okay, thank you. So, let's see. Pero esta vez, comadre, sí le mandó a Rogelio, hasta le puso nombre de él. Pues este es mío. Para la comadre Lulú. Y para el compadre Rogelio, para que no nos confundamos y ahora tenemos our own y para que no peleamos. So mine, let me open mine. This is esta es la máscara que estábamos peleando por. So they're from Glossy Baby Cosmetics by Alex. Vayan a comprar estas máscaras porque están bien chingonas, pero también cómprale una a tu novio y una para ti para que no peleen como yo y Rogelio, ¿ok? Y también nos mandó this Gucci one. This one's so cute. Me gustan esas porque I don't know why, I like the disposable more than como estas de tela. También mandó esta, pero está chida y todo, pero I don't know why, I like to use the disposable ones. I feel like they're way cleaner and no me... Como que my ears don't look weird in them because los otros de tela siento que they put my ears así y no me gusta cómo se miran. Y los de disposable, they're so light that they don't bring your ears down. That's why I always use disposable ones. So, estas dos son mías y el Rogelio son estas. Oh my gosh, I like this one better. Se lo voy a cambiar a Rogelio y le voy a poner esta. Okay, no me digan. Que me gustan estas más. Nadie le diga. Ok, so estos son los de Rogelio. And these are mine. Y también mando esta. Which I also have an, which I've already used before. But she sent me a newer one. And she, and this is her Instagram. Discount code Lulu10. So I have a discount with her. Lulu10 Glossy Baby Cosmetics. Oh, look what she said. She sent me a little letter and she said, hola, comadre Lu, muchísimas gracias for your video. It made my day and it made me laugh. I love watching your videos. I was getting ready for work when I saw that. That was my mask I sent you. I clicked so fast because I lost my regular job and seeing you wear the mask and love the mask made my day. Thank you so much. Oh, so she lost her job. So this is her side job. So go support, comadre. Go buy her. Go buy this mask, this is our favorite one. Ustedes vieron el otro video cuando perdí la máscara and I was just so mad because it was my mask. But now we have our own. I'm gonna give it to Rogelio cuando llegue. So now I'm done. Ahora voy a ir a limpiar mi cuarto allá abajo. So let's go fold clothes. ¿Quién me está texteando? Ay, me habló Rogelio. ¿Qué pasó? Estoy haciendo. ¿Por qué? Hago un paro. ¿Qué pasó? El carro amaneció. ¿Eh? Está ponchado el carro. ¿El tuyo? Sí, voy a ocupar antes de que salga más tarde y agarres tráfico. ¡Ay, amor! So in the morning lo fui a llevar porque dejó su carro allá en la casa de nuestros amigos porque ahí está trabajando, pero ahí noche como... Estaba viendo que estaban tomando, pues yo no estaba tomando. Él se fue conmigo. Dejamos su carro ahí. So, la mañana lo fui a llevar. Pero ahora amaneció la llanta punchada. So now I have to go back and llevarle una llanta nueva del llantero. Y sabe qué. I have to go do that antes que se haga tarde. Ahorita son las 12. And I have to go porque no, si no me va a llegar el tráfico. So right now it's kind of early. Y no hay tráfico, no hay tanto tráfico. So I have to go do that. Me cambié. I changed outfits. Ya tengo todo listo to go rescue Rogelio.
Let me show you guys. Tengo el gato ahí, and then some other things. I'm gonna rescue Rogelio. Let's go. I'm here at the llantera already. Las llantas, allá están. Secure the llantas. Now I'm on my way to rescue him. Ya llegué, comadres. Le voy a hablar a Rogelio que estoy afuera. Está afuera, amor. ¿Ya? Ya. ¿Me extrañas? ¿Por qué no te llegue para allá? ¿Para la casa? Con este llantito. No sé, tengo... Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Y si no? Esas llantas que traje, comadre, no son las llantas del carro. Nomás el señor me las dio para que llegue a la casa. Sí, amor, te hice la cruceta equivocada. ¿Tú me dijiste que esa? Oh my gosh, está en el suelo. It is literally, está todo en el suelo, no manches. Pero esa llanta está buena porque esa la compré yo, pues. ¿Qué pasó? El chistarro está bien helado. He got a brain freeze. Me congeló el cerebro. Ay, dale pues. Bye. No, no me hablen. Ooh, she has a little extends on. Okay, so ella me va a acompañar a la llantera. She knows where it's at because this is her spot. You can put the seat back if you want. I know, I'm a big bitch. Oye, comadre, so ya fuimos a la llantera en queso de zeta, but there was nothing wrong with the... la vuelta, es todo. There was nothing wrong with the wheel, so I have no idea. I've been running around all day for them to say that there's nothing wrong with it. Te debe algo, Rogelio. Ya sé. Pero aquí estamos en la gasolinera, and I was just showing Adriela this thing. Okay, my car right here, and then look at this little thing. This little tape, porque yo tengo uñas largas, so I'm not able to take the card out. So this is like a lifesaver. You don't carry a tweezer? Yeah, you don't have to carry a tweezer, you just like pull it out. Like, mi carro se llenó con, how much? $27. $27. I hate the Jeep life all of a sudden. Amor, te voy a matar. No, te voy a matar. Me fue a arreglarlo, dijo, pues, ¿qué tenía? Dije, no sabía, dijo, no tenía nada. No sé, ¿what? Nada. Ya sé, no manches. Fui a tres diferentes. Ya estoy poniendo la llanta para atrás. Pero nomás vine porque me extrañaba, porque no tenía nada la llanta. Now I'm gonna go home. Oh my gosh. No, esa es mía. Gracias, no, por habernos mandado la máscara. A ti no te puso ese nombre. A mí me mandó mensaje y me dijo. Esa te mandó a ti. La blanca y la que se te perdió son para ti. Esa te mandó. Esa es mía. Esta es mía. Alex. Yo no sé quién es Alex. Alex. Amor, me mandó esas dos a mí. A verlas. Me la robó otra vez. Otra vez se te va a perder.